Atrás. Yo ya he terminado, ¿eh? Yo lo terminé ya. Yo ya hace rato, pero estaba quitándote encima. Pues bueno. Furro, ¿en dónde está? Ahora es algo que estoy viendo. ¿Y qué? No, no. Vamos en el coche, cabrón. Con eso tardamos 2 años. No, vamos. ¿Tú a qué velocidad vas con el coche? A 200. Vale. Vale, sí. Ahí, vale. Abierto, abierto. Listo. Ah, bueno. La costumbre de ir solo, perdón. Venga, no pasa nada. Paso hasta el casco y el chaleco para aguantar. Y la protección de la casa. Y así es como hago las misiones, básicamente. O sea, la de matar tetas así es súper rápido. Es divertido. Sí, a muy malas si tu compa y tú no tenéis bengalas. Os puedo hacer una, solamente necesito que me deis los materiales. ¿Y qué es eso? 4 de pólvora, si no me equivoco. Un hilo, un mechero y un tubo. Vale. ¿Tubo de qué tipo? Un tubo de hierro. Los planos los pillas del huerto. Sí, lo vi. Pero por eso contaba, no sé si había más de un tipo de tubo. Sí, luego está el tubo de goma, pero ese ya es para sacar gasolina. Ya te digo, si me dais los recursos, me encontréis por ahí y me decís, oye, ¿me haces tal? Pero yo no tengo problema. Ah, y te pagamos, ¿cojones? Somos muy generosos. Con lo fácil que era aceptar. Que la gente que haga buen servicio reciba una botella. Te creo. Estoy a 3 latidos. Tu retraso mental, cabrón, con lo fácil que era aceptar. O también puede ser munición, ¿sabes? Algo a cambio que hace... Sí, un truque, básicamente. Yo como soy armero. Bueno, pues las balas me vienen de puta madre, la verdad. Haciendo eso me he hecho daño. ¿Qué han puesto por las nubes? ¿Quién eres? ¿Eres? Necesito ayuda. Joder, por detrás. No me puedo mover. Bájate e intenta cargarme. Me pide 2 de jarabe, 2 de estómago, 4 kits médicos y una venda. ¿Qué tarea? Llevo literalmente con esta misión desde las 4 de la tarde. Madre, madre. Es que está muy liado. Está muy liado y al final no he hecho nada. ¿Dónde? ¿Y
cierto, perdido. ¿El qué? Que me había perdido el mapa, cierto. Ah, ¿no tienes mapa? No, porque la última vez desperté y bueno. Ah, pues, ven. Y aquí. Y ven conmigo, le estaba diciendo todo el rato. Ven sí, conmigo, sí. Y yo creo que le quieres sacar de aquí. Ve a camilla si quieres. Ah, después. Tampoco. No me voy a morir solo por ti. No como yo allí estoy haciendo como un loco. Tengo minas de hierro para vender. Aquí está, ven. Ahí lo llevas. Es que tengo como 30, tío. Pesca de una polio fábrica. Condición. Ah, pues si quieres te llevo. Vale, pero primero me voy a... Sí, o sea, primero tal, pero ya te digo. O sea, tampoco tengo mucho problema. Yo también necesito camilla, así que... A la Bambi. Final feliz, Bambi vive. No lo digas muy, muy alto. Uy. ¿Ya? ¡Hostia! Ah, vale, ya estoy. Ya digo, ya se me queda todo para la cara. Vale, pues vamos a la moto. Espera un segundo. ¿Qué ha pasado? Me ha convertido de repente en... un segundo. Ahora vuelvo.
puso mal, pero pues. Arreglado. Ahí no. Deja de hacer el trámite UTF. Vale, bájate un momento. Genial. Ahora. Yo sé que pesa mucho, pero no pasa tanto. Entregar la misión y entregar la otra. Márcame la zona en el GP. Que creo que sé dónde es. Pero para confirmar. A ver. Vale, sí, ese es en el callejón. No llevo graffiti, creo. Hice bien en mirar el saco. ¿Lo llevas? No. Pues se está avisado antes de que pase el cartel. Espera que. ¿Ya? Sí. Ya está abierto. Parece que pronto me ve la gente, dicen, ah, es un tío con casco, con más, yo no sé qué. Dice, aeropuerto. Aeropuerto. Más tarde me habla un tipo que es su amigo. Vaya tela. Sí, hay un montón de gente que viste así. Y digo, ah, pero hay un problema de que esté así. No. Pues no puedo confundirme ya, que no te preocupes. De hecho, te iba a decir, ten cuidado porque hay peña vistiendo parecido. Que bueno, pues la están liando un poco. Ah, no, pero ya dijo, ah, pero ya me fijé, tú no llevas paqueos, mi amigo no lleva y yo. No tengo problema de quitarme la máscara, simplemente por costumbre, más que nada. Ya, imagino. Y cuando estoy a alta velocidad sí que me lo pongo. Más que nada, que no quede un mosquito en la boca. Sí.
Yo diría que como estamos de comerciantes que venían de aquí. Sí, desde la última vez que se metió en cámara. Sí. En bote. Bueno, en barcaza grande de estas super lentas, pero me cago en Dios, llevan más mercancía que otra cosa, hijos de puta. Pero decían que el Union Depository, antes del apocalipsis, habían hecho un traslado bestial de oro. Entiendo. Más o menos sería lo suficiente para poder tener una economía estable. Incluso el casino. Por cierto, Canario, este es primo nuestro. El casino también tenía. Pues la verdad, una pena que ahora mismo, bueno, no sirva demasiado. No, pero si alguien llega a descubrir que está, no dudo que la gente intente extraerlo primero y ver qué pasa. Sí, eso está claro. O sea, habrá gente que lo intente, al menos. Habla por arriba. Mira, la risa. En México usaban chapas. Ya, solo que esa persona nunca se despierta. Sí, siempre se despierta, pero cuando tú no estás. Y en Washington usan balas de estas. Claro, a las 7 de la noche. Sí. Perforantes, sí. Incendiarios. ¿Qué necesitas con alguien que no despierta, perdón? Ah, no, las llaves de casa. Ah, vale. La JJ no tiene casa. Tú sí que no tienes casa. Como quien las necesita es Canario, ¿no? Pero sí, al final sería eso. Habría que hacer algo. Oye, sí. Álvaro. Sí. Me das por 20 balas de escopeta. Vale, sí. Un abrazo. Por aquí. ¡Poma! Y una metida. Te dejo. Muchas gracias. ¿Qué? Muchas gracias, pero si quieres un escopetazo. O en la siguiente. Vamos a ver. Sin balas. Ah, mira. Aquí a la izquierda. Yo que te las iba a dar por 580. Dice que aquí es a la izquierda. Aquí es. Aquí. Más, ¿cuántos grafitis? Sí. Vamos a ser un poco creativos, no vamos a hacer lo mismo. Que Alex y yo nos pillamos el Dagur, todo el mundo tiene un Dagur, ¿no? Qué chill. Ya habían varios, ¿eh? Habían dos, que eran el de Huguito y el de su amigo. Luego nos compramos nosotros dos y luego empezaron a salir 40. Ahí. Que no te levantes. Ah, cógeme ahora. Disfrutarlo. Hay que ser creativo, demasiado repetitivo, aburre. Pues sí. Ya poner ahí a la abeja, pero dije yo, son de esa gente. En amarillo, digo yo, esta mola más, los zombies se entretienen. Acaba de palmarla por la cara. Ya te vimos uno en el aseadero sacando el móvil. Digo, yo estaba llamando a su familia o a su jefe llegando tarde y su jefe también está zombificado. Básicamente. Te das palmado como estás hablando. Impresionante, llevo todo el puto día para matar 20 zombies.
No, no me escondo. Yo llevo desde las 4 con esa misión. Tenía 30. ¿Con qué misión? Con la de matar 30. Ah. Y la he terminado hace como 10 minutos. Entiendo por qué cambias de carril. Sí, a lo mejor he cambiado de carril muy pronto. Eso te lo compro. Pero... No, ya puedo saber. Sí. Hay un montón de trampas así. Pero de Tennessee. Sí, yo no sé cuál es la Jeep. Hace saberlo, cabrón. La típica. Bájate, puto. Espera, voy a mirar una cosa. Me interesa.
Y hemos llegado. Nada, amigo, todas las motos son una mierda. Con la TF 4% y otra que tengo. Hola. Hola. Buenas. Ruso. Dime. A 20 de la pasamos una fiesta para meterme debajo del agua. Ok, pero... Un neopreno. Ah, coño, que te has unido a esta peña, vale, va, va, va. Y por eso, para pillarme un neopreno, sí, me sí, agarré sí. Una silla debajo del agua. Pero ya te digo, o sea... Yo es que prefiero... Yo prefiero ir un poco más por libre. Sí, pero para ir ayudando. No, pero eso es para mí. Animales. Eso es para mí. Ah. Si quieren, pues la ayuda. Pues atropello. Pero... Segunda vez que me atropellan en menos de 5 minutos, de locos. Ya cuando lo tenga, a tu sí, día. Sí, sí, sí. Ah, que atropelló a otro también, de locos. ¿Tienes una mascota en el hombro? Sí. ¿Cómo se llama? Ratatouille. ¿Alguien me vende balas de pistola? ¿No sería ¿Cómo? Remy? ¿Alguien vende balas? Claro, la rata de Ratatouille. Ah, cero. Remy. No. Cállate. Otro retrasado. Yo tengo una de munición de pistola. Pero espero que sea buen compañero. Solo uno. Bueno, eso lo he pegado. Compañero. Favorito 52, ¿eh? A ver. Sí, no, por eso me vengo aquí de todos modos. Gracias. What a guardia. ¿Qué tal del martillo? ¿Dónde se me está? Yes, yes. Sí, soy. Yo me hago un outfit y hasta luego, me voy a mi mierda. Pero te tenía. No te iba a matar desde hace como media hora. Vale, ya voy a mi mierda. Que no te tiene una mierda, la verdad. Ah, bueno. Que te folle, puto negro de los cojones. Por cierto, ¿qué tal con el gallego? Que hace mucho que no lo veo. Yo tampoco. ¿Y eso se ha mudado o algo? Claro, se te ha, ya no tienes contacto para los peces dorados. Puto pringao. No, tengo a Nico. ¿Qué coño es Nico? Nico, el negro estafador de mierda. Ni puta idea. No, un pana. ¿Alguien vende barro? No sé, te digo ahora, me lo pienso en 2 segundos. Vale. ¿Dónde vais a estar? ¿Eres tú? ¿Eres tú?
Te pillé. Las verdes. Cago en la puta, se me ha escapado justo. Se me ha escapado justo, qué rabia. El puerco. Porque cuando vaya a palar ahí voy a tener que pedir que palas expresas, ¿me para entiendes? Que te me eches para atrás en negocios, no tengo nada. Uy, ya. Sí, ¿no? Con 20 de estos te has robado.
Oye, ¿dónde está Canario? Sí, bueno, pues ha dejado el camión abierto, eso es normal. Está fuerte. No jodas. Como que se acaba de subir un tío. Está fuera de la vida 20, de chatar. Sí, aquí, sí, aquí. Son 20, pero es que. Pues cierra el camión, cabrón. Te enteras que se quieren comprar un coche ahora y. Va cambiando de outfit. ¿Y qué? A los mochileros se la pela que esté en medio de refugio tu camión. No, 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 y si te lo dejas abierto tampoco puede quejarse. Porque, o sea, una cosa es ganzuar, otra cosa es que te lo dejes abierto. Oye, acabo de ver lo más XD de la vida. Un puto jabalí me ha soportado 5 tiros a la cabeza. Lo típico. Gestión de llave. Y cuando tú vas a gestión, te tienen que dar la llave maestra. No la llave adicional. ¿Me entiendes? Te tienen que dar el caso. Voy a intentar solucionarlo. Hasta la próxima. Ok, mucha mierda, tío. Chao. 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 De los tuyos. ¡Guau! ¿Desde cuándo llevas por eso?
hablado? No. Ah, vale. Es que escuché la radio. ¿Cuánto era? José, ¿cuánto era? 7.55. ¿No era 7.35? Sí, pero... Yo creo que voy a ir a recolectar o algo ahora, en poco. ¿Dónde? Porque si quieres, espérame, que me falta eso, llevar 4 animales y vamos juntos y eso. Ah, pues un poco difícil porque yo iba a ir a la ciudad. Nah, entonces ve. Si eso es lo que haré luego, será hacer una sola, si te viene. Eso aprovecho y descanso hoy, es que no tengo muy claro qué hacer yo. Cri, aprovecho y descanso, que te pases todo el día ahí. Nah, pero sí. Pues aprovecharé y dormiré o algo. Dale, buenas noches. Venga. Poco. Pues buena noche y esas cosas. Chao, guapo. Chao.